Adri, me dices cuando arranco. A este cubrimiento especial que Emcali tiene para ustedes de los Juegos Mundiales 2013. Imágenes maravillosas de nuestra Cali. Maravillados por esas postales, esas panorámicas, esos paisajes hermosísimos que tiene la capital del Valle del Cauca, que no solo se limita al escenario deportivo en el que compiten, sino que es la ciudad en general la que se ha convertido en la casa de los deportistas que están con nosotros en los World Games 2013. Feliz, Jota, siempre muy orgulloso y sobre todo más feliz hoy me siento porque ya sé un poquito más de deporte y también Sudamérica se ganó la primer medalla y sobre todo por una mujer y en sumo. Sí, imagínese usted, una medalla que no estaba en el presupuesto de las estadísticas, porque cuando uno habla de sumo inmediatamente se va para el lejano oriente, para los deportistas de esa zona del mundo, pero mire usted que fue una suramericana la que consiguió una medalla en ese deporte que para muchos es desconocido en esta parte del continente. Pero los escenarios deportivos también han sido protagonistas y en forma exclusiva en Cali TV tuvo la oportunidad de verlos desde otros ángulos, desde otros puntos en los que se ven tan espléndidos como los ha podido observar la gente que ha ido a los escenarios de la capital vallecaucana. Una moderna infraestructura deportiva con tres nuevos escenarios deportivos, el estadio de softball, el coliseo mundialista y el coliseo de hockey, es el legado que le deja el evento multideportivo a Cali, sede de los Juegos Mundiales 2013. Podíamos haber terminado todos los escenarios, que lo hicimos y le cumplimos al mundo entero. Podíamos tener toda la logística preparada, pero si teníamos los escenarios vacíos no íbamos a lograr nada, porque es que los deportistas vienen desde otros continentes hasta que los vean, a que los ovacionemos, a que les demos el respaldo. Desde el aire se aprecia cómo estos imponentes complejos deportivos le cambiaron la cara a la ciudad, posicionándola como la capital deportiva de América. Se siente un nuevo aire en Cali, el renacer de la ciudad que todos queremos. Siento que es una inversión muy, muy importante que le queda a la ciudad, al departamento y al país. La respuesta del público y el civismo de los caleños, de los vallecaucanos, ha quedado demostrado nuevamente. En lo que llevamos de competencias, hemos podido observar la altísima calidad de todos los deportes. El gobierno municipal buscará alianzas para el mantenimiento y la conservación de los 26 escenarios deportivos. Estamos considerando entregarle a una empresa que administre los parqueaderos y los locales de cada uno de los escenarios para que eso nos dé unos ingresos que se puedan buscar en tener una vigilancia permanente, que es lo que más nos perjudica, el no tener vigilancia privada externa en los escenarios. Además, para cumplir con los requerimientos internacionales, se remodelaron 23 escenarios existentes en los cuales los deportistas de la región podrán realizar sus entrenamientos en modernas instalaciones con estándares de alta calidad. Esta inversión de más de 42 mil millones de pesos abre la puerta para que los niños tengan todas las garantías para formarse como los futuros atletas. Esto es fundamental para lograr que toda nuestra niñez, que nuestra juventud se den cuenta de lo importante que es el deporte, de que esas escuelas de iniciación y formación deportiva que tenemos en las comunas van a dar un fruto, y es que a futuro tengamos grandes deportistas en estos eventos.
Estamos en los Juegos Mundiales desde el Centro Comercial Centro Sur y mi compañero Alexandra Gualimpia se encuentra con las reacciones de la gente. Alexandra, dale. Hola Kate, hola JJ, estoy aquí desde Centro Sur acompañando a mucha gente que está haciendo su ingreso, gente llegando a comprar boletería y a contarnos de lo que está pasando en este espacio. Mi señora, venga para acá, no se me vaya, tranquila, no le dé miedo, venga que le voy a contar lo que usted se puede tener. Muy bien a la gente, hay gente que le tiene miedo a las cámaras, pero vamos a hacer ese recorrido con las personas que están apenas haciendo su arribo. Voy a irme hacia este lado, ya que tenemos la cámara. Venga para acá mi señor, permítame un instante. Buenas noches, ¿cuáles son? Nombre. Rubén García. Don Rubén García, ¿de qué parte del sector de Santiago de Cali? Salomia. De Salomia, muy bien. ¿Qué le contamos a los caleños, a la gente que nos ve a través de nuestro informativo sobre lo que ha pasado en los Juegos Mundiales en nuestra ciudad? No, muy contento porque eso hace que la ciudad se engalane con todos estos Juegos y compartir en familia. ¿Con quién viene a los Juegos? ¿Con la familia? Mi familia, ma. ¿A qué juegos ha participado? ¿En qué deportes ha estado? Gimnasia rítmica y natación con aletas. ¿Cuál es su opinión de los sumos? ¿Será que son más gordos que nosotros o no? Eso se cree, ¿no? Y se ve que es claro, son 180, 200 kilos, hermano. Muy bien, quiero que le mande un mensaje a toda la gente de Salomia que lo está viendo a esta hora. ¿Qué le decimos? La gente que no ha venido todavía a disfrutar de los juegos, ¿qué le contamos? Bueno, que vengan, compartan en familia y eso es lo mejor que le ha pasado a Cali, man. Muchas gracias. Estas son las impresiones de mucha gente que se encuentra en este sector haciendo recorrido, jóvenes que han llegado con sus padres. Aquí tenemos uno que parece de otro país, pero es de nuestro. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Bonilla. Carlos Bonilla. ¿Con quién viniste, Carlos? Con mi papá. Con tu papá. ¿Cuál de los deportes te ha parecido el más interesante? Sumo. El sumo, ¿por qué? No sé, me parece como un espectáculo muy chévere. ¿Tú crees que uno debe llegar a ponerse así grande, gordo? ¿Crees que lo puede lograr? No me gustaría. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué deporte practicas? Patinaje. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes que no han venido a los juegos, que no han venido a los deportes, que están en la casa jugando PlayStation, que no se han movido en estos días de su casa? ¿Qué le decimos? No, pues que vengan y que disfruten, que es muy bacano y chévere. ¿Te vas contento? Sí, señor. ¿Ahora para dónde vas? Adentro. Muy bien, sigamos entonces. Hay mucha gente en este sector. Estamos en las canchas panamericanas, hemos recorrido diferentes lugares. En la plazoleta Jairo Varela también los estamos esperando. Allá está el podio de empresas municipales para que usted se suba y se pueda colocar la medalla y salga en el podio importante. Vamos entonces a estudio y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Alex. Le voy a pedir a Alexander Walter. Y la sorpresa para muchos es la consecución de una medalla en la modalidad de sumo para Sudamérica. La consiguió Yanina Silva. Y la cámara. Imaginei que aqui em Cali fosse receber tanta torcida, tanto suporte de las personas al pueblo brasileiro. Y no solo yo, pero todo el equipo sintió la fuerza y la vibración. Uno de los deportes más representativos y que más ha llamado la atención en estos Juegos Mundiales es el disco volador y se caracteriza y me llama mucho la atención por tres cosas en especiales, Jota. Primero, no tiene juez. Segundo, evita el contacto físico entre los jugadores y además se caracteriza por el juego limpio. Los caleños se animaron a pasar un día familiar y se dieron cita en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde se realizó la competencia de disco volador conocido por todos como frisbee. Aprovechando la oportunidad de participar en los Juegos Mundiales, ver cómo hay deportes que uno no se da cuenta y uno al estar acá, al entenderlo, como en 5 minutos, uno ya emociona, como la adrenalina y la bulla de la gente, entonces quería sentirme pues parte de este evento que es de mi ciudad, de Cali. Grandes atletas mostraron su destreza en el que es el deporte de disco más popular en la actualidad. En el último es un deporte que no tiene árbitro, es autoarbitrado, tiene la filosofía que es el espíritu de juego, fuera de eso se maneja mucha técnica en cuanto al lanzamiento, carreras, desplazamientos, saltos. La mecánica del juego es sencilla. Llevar el disco por medio de pases a una zona,
llamada zona de gol, y la idea es cogerlo dentro de esa zona. Puede ser que tú estés ahí parado y lo cojas, o que te hagan un lanzamiento y tú corriendo entres y lo cojas. Los Juegos Mundiales siguen cautivando la atención de miles de espectadores que se animan a disfrutar de deportes poco conocidos. Con Emcali TV podrás consultar cómodamente las redes sociales y moverte de tu lugar favorito para ver televisión. Recuerda que solo debes ingresar al menú y buscar el icono de información en nuestra plataforma. Adquiere nuestros planes y disfruta de toda la tecnología IP que solo te ofrece Emcali TV. Y mantente actualizado en tiempo real, porque Emcali TV es más que televisión. Bien, está con nosotros el ingeniero Reinaldo. De los Juegos Mundiales? Pues la verdad es que ha sido muy emocionante para uno como caleño vivir esta experiencia, tener en la ciudad estos importantes Juegos que le hacían mucha falta pues a nosotros como ciudad, porque es la ciudad deportiva de Colombia y de América. ¿Y hay algún, ¿hay algún deporte que le haya llamado pues, la atención? En realidad, la verdad es que todos los deportes son diferentes a lo que uno ve normalmente. Y todos los deportes son interesantes. Por ejemplo, este tema del disco volador, sí. Muy interesante. O sea, realmente es algo diferente a lo que uno encuentra. Y todos los otros deportes, todos son bien interesantes. Ingeniero, y a propósito de los Juegos Mundiales y de la presencia de Emcali en ellos, ¿hay planes y tarifas especiales para los usuarios? Claro que sí. Nosotros en Emcali tenemos unos planes, tenemos todo el portafolio de servicios, de telefonía, con la mejor telefonía que hay en la ciudad, la banda ancha y lo nuevo que tenemos, que es Emcali TV. Es lo nuevo que precisamente hoy y esto forma parte de la nueva que está necesitando la ciudad, su propio canal, su propio contenido. Para la ciudad de Cali, algo muy diseñado por los caleños, es Emcali TV. ¿Qué encuentran los ciudadanos en Emcali TV, ingeniero? Emcali TV es una opción diferente. Como decimos nosotros en nuestro mensaje, es una nueva forma de ver televisión. ¿Por qué? Porque además de los contenidos que tienes en una televisión normal, tú puedes interactuar con el contenido, puedes interactuar con la información no solamente a nivel audiovisual, sino a nivel de la web, porque es tecnología IP y te permite interactuar con una serie de contenidos como puede ser las redes sociales y algunos contenidos web. ¿Qué es, para la gente, qué es la IP? La IP es la tecnología que hoy nosotros, a través de ella tenemos acceso a una gran cantidad de contenido, ya sea local, internacional, y nos abre las puertas a un mundo que nos permite interactuar. Entonces nosotros, por ejemplo, a través de esta tecnología, el televisor ya no es solamente para ver, sino para interactuar. Por ejemplo, nosotros podemos tener esta misma transmisión que se hace por este canal, donde nosotros mandamos toda lo de Señal Colombia. Hoy nuestro televidente puede retroceder hasta 2 horas. No lo puedo creer. Puede retroceder 2 horas si llegó tarde y se perdió la final de la clasificación de cualquier evento y quiere retroceder. Él puede retrocederse 2 horas y volverlo a ver, puede pausarlo y volverlo a ver. Eso es algo que hoy las otras opciones del mercado lo cobran. No tienes que tener un equipo especial para grabar, un decodificador especial. Nosotros lo tenemos en la opción básica, que es el plan plata que estamos promocionando hoy. Eso no tiene costo adicional. Adicionalmente, tenemos como contenido muy interesante, y siendo la capital deportiva de América, Win Sport es muy importante, sin ningún costo adicional dentro del plan básico. Puedes configurar tu parrilla de tal manera que coloques los canales que son favoritos. Normalmente uno, cuando va a comprar televisión, uno quiere ver todos los canales, los quiere ver pero en el papel, pero en la realidad uno ve muy pocos. Sí. Y qué chévere poderlos configurar, qué bueno. Los que uno verdaderamente quiere ver en un orden en que uno los quiere. Ingeniero, y desde acá, desde el Centro Comercial Centro Sur, lo invitamos a que veamos qué está haciendo en estos momentos Agua Limpia. Adelante. Volví con ustedes, esto me encantó, ya no me quiero ir de aquí, esto está muy bueno, este informativo. Y ahora me encuentro los amigos de Brasil. Yo quiero que la gente de Colombia, de Cali, le demos un aplauso a esta delegación de Brasil que nos está acompañando. ¿Cómo han recibido el calor del pueblo colombiano? El calor del pueblo colombiano, muy caliente, muy acolhedor, todo muy bien organizado.
Nosotros somos muy amantes de Brasil. Aquí en el fútbol tenemos muchas similitudes en el tema de Brasil y estamos pendientes. Ustedes van a organizar los Olímpicos y también van a tener lo que son el Mundial de Fútbol. Queremos hablar de fútbol. ¿Cómo es el fútbol en Brasil? Fútbol en Brasil está muy bien, que en la última competición fuimos campeón. Y en la Copa de 2014 también vamos a ficar campeón. ¿Y baila samba, samba? Poco samba. Salsa, salsa, chita. Salsa, salsa colombiana. Un poco, un pasito, un pasito. Salsa, salsa, salsa. Ok. Esa es la alegría de la gente de Brasil que nos acompaña y la gente de Colombia. ¿Dónde está la gente de Cali? La gente de Cali, ¿dónde está? Muy bien. Esos son los Juegos Mundiales organizados por Santiago de Cali, con empresas municipales de Cali aquí prestando todos sus servicios. Y nos vamos a ir a otro punto, nos vemos luego. Esto está buenísimo. muy bien, Alexander, muchas gracias. ¿Qué opina de Alexander Agualipia? No, Alexander nos anima permanentemente en todos este tipo de actividades, tiene una chispa única. Pero ya se da cuenta que hasta les puede servir de profesor de baile. Claro, eso no lo había visto a Agualipia. ¿Cómo es el tema de la tecnología HD que está presentando, que está entregándole a los usuarios el sistema que usted maneja? Sí, gracias a que es una tecnología digital, entonces todo nuestro contenido es digital. Y nosotros dentro de la opción básica tenemos 5 canales HD. Vamos a hacer una opción que no tienen los demás. En los canales básicos incluimos 5 canales HD. O sea, van a disfrutar de una televisión de excelente calidad. Muy bien, pues en medio de la entrevista que nos está entregando el ingeniero Henao, también está el resumen de lo que ocurrió hoy en la jornada deportiva de los World Games. Hoy tuvimos una cantidad de eventos con medallería. Ingeniero, gracias por acompañarnos, gracias por contarnos estas buenas noticias que Cali tiene para la ciudad. Ok, con mucho gusto. Mientras tanto, ustedes los invitamos para que veamos el resumen de lo ocurrido en una jornada más de los World Games. Luchador de sumo Gankuyag Naramban de Mongolia ganó la medalla de oro contra Kozliatin Yeve de Ucrania, la cual recibió la medalla de plata. Marik Vasily de la Federación de Rusia recibió la medalla de bronce. En la competencia de sumo peso bajo para mujeres, Iwamoto Yukina de Japón ganó la medalla de oro contra su oponente Montgomery Watambi Luciana de Brasil, la cual recibió la medalla de plata, y Koval Vera de Rusia recibió la medalla de bronce. En el torneo de salvamento, 8 medallas de oro fueron repartidas ayer en las piscinas Hernando Botero. El italiano Stefano Costamanga fue capaz de establecer un nuevo récord para los Juegos Mundiales en la final de Mannequin Carry de 50 metros. Los dos equipos alemanes ganaron la medalla de oro en el 4x25 metros Mannequin Relay. Justin Reuters de Francia recibió su tercera medalla de oro para estos Juegos Mundiales en la final de 100 metros Mannequin Tao, creando un nuevo récord de 59.68 segundos. En el torneo de duatlón para hombres, Rob Wastenberg de Bélgica ganó simultáneas competencias de carreras. Después de haber estado en décimo lugar en la primera carrera de 10 kilómetros, pudo alcanzar el tiempo más rápido en la carrera de 37 kilómetros en bicicleta. Su adelanto de 65 segundos fue lo suficiente para mantener el resto de competencias en la última parte de la carrera. Con Emcali TV podrás disfrutar de los mejores partidos del fútbol profesional colombiano al mismo tiempo que puedes retroceder y pausar las mejores jugadas. También te ofrecemos la transmisión de hasta 2 partidos en simultánea sin ningún costo adicional. Todos estos beneficios solo los puedes adquirir en Emcali TV, porque es hora de retomar el orgullo de ser caleño. Emcali TV origina desde Centro Sur. A ver, de verdad muy contento con la respuesta de los caleños que han llenado todos los escenarios deportivos, los visitantes igualmente. No hemos tenido pues dificultades que nos hayan, digamos, generado tropiezo en el desarrollo de los juegos. De modo que me siento tranquilo de que la responsabilidad que asumimos el comité organizador, estamos dándole respuesta
a un evento que se requería de mucho orden y de mucho trabajo. Y de verdad la satisfacción es que el público caleño esté colmando los escenarios deportivos con alegría y con mucho entusiasmo. Muy bien. Doctor, en medio de todo, pues la gente comienza a acercarse a los problemas de la batería, de los escenarios, cómo pueden llegar, si todavía pueden acceder a alquileres para los diferentes eventos deportivos. ¿Qué sirve a eso? Evidentemente, ¿qué es cada uno de los superficies que hay por ahí? No hay boletería. Yo creo que, digamos que los escenarios que teníamos cierto temor por ser grandes en su capacidad, como la Plaza de Toros, como el Coliseo del Pueblo, el estadio, que hoy empieza con el Disco Volador, prácticamente tenemos vendida la totalidad de la boletería. Anoche en la Plaza de Toros habían por lo menos 18.000 espectadores viendo el baile deportivo. En la gimnasia están completamente copadas las localidades. De modo que no tengo sino de verdad motivo de agradecimiento a este público caleño y a los visitantes que nos han respondido con tanto entusiasmo. Yo considero que es importante que traten de buscar las últimas boletas que quedan de los deportes que quedan, y los que ya tienen su boleta, pues simplemente que asistan con alegría, que asistan, porque esto no se vuelve a ver en mucho tiempo. Es un evento que difícil que se lo adjudique en una ciudad, se hace cada 4 años. Mire que pasaron casi 42 años para que Cali tuviera nuevamente un evento de esa naturaleza como los Panamericanos. De modo que no se arrepientan, asistan con tranquilidad, asistan con orden y con civismo como somos los caleños. Muchas gracias. Usted es doctor Otoya, director general de los World Games, en la de la medallería en las competencias de duatlón en la capital del Valle del Cauca. Es un escenario que constantemente usan los caleños para realizar su práctica deportiva. El Parque El Ingenio, así se engalanó ese importante sector del sur de Cali para recibir los Juegos Mundiales. En el sur de Cali, el Parque El Ingenio se ha convertido en el espacio preferido para hacer deporte. Una pista de trote y un gimnasio al aire libre hacen parte de este pulmón verde. Me parece muy interesante porque lo han recuperado y porque pues ha ayudado a que toda la gente venga y se distraiga, porque anteriormente estaba muy abandonado. Este lugar, que ha tenido una gran transformación en los últimos 2 años, gracias al esfuerzo de los vecinos, cuenta con 18.000 metros cuadrados aprovechados para la recreación. Pues he visto que la transformación del parque ha sido muy positiva, en el sentido de que es una cita a diario de la gente de la comuna, y no solamente de la comuna sino de otros sectores de Cali, y ha sido una transformación muy positiva porque la gente acude en masa, en familia, niños, grandes, adultos. Aquí la gente se divierte aprendiendo a boxear, también artes marciales, dando patadas y puños y mucha defensa personal. Pero con los Juegos Mundiales, este parque se convirtió en protagonista de los deportes élites de competencia. Este es el escenario perfecto para hacer barras, caminar o montar bici con los amigos y la familia y disfrutar de un delicioso guarapo o lulá. Cali TV te invita a disfrutar de la televisión IP con la mejor calidad de imagen y sonido digital, amplia programación, variedad de contenidos, videos musicales, redes sociales y las mejores películas en video en demanda. Adquiere nuestro producto llamando a las líneas 177 y 524-1177 y desde un celular Movistar marcando 115 y pregunta por nuestros planes. En Cali TV, porque es hora de retomar el orgullo de ser caleños. Y desde... Muy bien, volvemos con la cuarentena. Bueno, volví porque ya me voy, seguro. Estoy como los circos que se despiden y no se quieren ir, pero esta vez sí me voy a ir. Pero no me puedo perder esto y salir aquí al lado de la foto para que se vea el contraste, el color, el tamaño. Excuse me, ¿Brasil? Oh, Brasil. Ah, la danza de Brasil. ¿Qué deporte? Bocha. De la bocha, la gente que no ha participado en bocha, que es un deporte que ha llamado mucho la atención en estos Juegos Mundiales. ¿Cómo se han sentido en Colombia? Muy bien, muy bien. ¿Se quiere quedar en Colombia? ¿Cómo? ¿Quiere quedarse living Colombia? Sí, mucha seguridad, están de parabéns. Qué bien. ¿Soltera o casada? Casada. ¿Y no quiere quedarse con el negro en Colombia? No puedo. No se puede. Bueno, será en una próxima ocasión. Nos vamos para estudio y mañana estaremos desde la plazoleta Jairo Varela. Gracias, gracias, Alex.
Oye, yo no sé si salió a en el plato, o sea, para buscar novia, amiga, esposa, queda este mensaje. Este mensaje que tiene que ver con los periodistas, con los medios de comunicación, que también se integran a la fiesta deportiva para llevarle no solo a nuestra ciudad, sino a todos los rincones del mundo la información de lo que está ocurriendo en los Board Games. Y en Cali tiene una sala de comunicaciones dispuesta con todos los elementos necesarios para que conozcamos qué están pasando con, qué está pasando con los Board Games. Veamos de qué se trata. EMCALI brinda una completa plataforma tecnológica para los medios de comunicación nacionales y extranjeros que cubren los Juegos Mundiales. Específicamente para este sitio lo que se implementó fue una conexión redundante de fibra óptica. Aquí en este sitio tenemos unos equipos de conmutación que nosotros denominamos switches y a ellos están conectados todos los accesos y los equipos de video que ustedes ven aquí. La sala de prensa oficial ubicada en el Centro Comercial Centro Sur cuenta con efectivas conexiones inalámbricas y alámbricas para satisfacer las necesidades de los periodistas. Los periodistas que están aquí tienen dos rutas, como les digo, la inalámbrica vía Wi-Fi y la conexión alámbrica. La conexión alámbrica se montó porque mucho del material que se maneja aquí es multimedia, es a nivel tecnológico podríamos decir, son tamaños muy grandes y tratar de mover esos contenidos vía inalámbrica o vía Wi-Fi puede ser un poco pesado para los equipos. Un completo equipo técnico permanece en el área de 1,000 metros cuadrados, atento a los requerimientos de por lo menos 711 comunicadores de 33 países. El periodista sabe que tiene archivos muy grandes multimedia. Lo mejor que puede hacer es conectarse a uno de los switches que tenemos en alguna de las mesas que están aquí y ellas les permiten un acceso de un ancho de banda muchísimo mayor y más estable. El resto, los que tengan cargas moderadas, pueden salir a través del vía Wi-Fi. EMCALI también brinda toda su tecnología para el desarrollo de las ruedas de prensa con los medallistas de oro. Para las ruedas de prensa se tiene un acceso vía fibra óptica y lo que se hace es todo ese contenido que se genera ahí en las ruedas de prensa a través de las cámaras y los equipos de video que se tienen implementados para ellos, de nuevo se codifica dentro de los mismos equipos y se envía vía fibra óptica a los centros de acopio y distribución de información. Ahí es donde se genera el video streaming y demás. Eso se genera básicamente para algunos de los servicios en los data centers en Cali o donde los periodistas tengan que enviarlo. Con una inversión de 2.200 millones de pesos, EMCALI, la empresa de los caleños, es uno de los patrocinadores oficiales de los Juegos Mundiales. Y justamente, gracias a la infraestructura de EMCALI, Adriana Gutiérrez se encuentra en este momento con los diferentes deportistas y los diferentes deportistas. Hola J, Kate, un saludo especial para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Yo me encuentro en este momento en la sala de prensa dispuesta para los Juegos Mundiales oficial que ha tenido todo el desarrollo tecnológico de EMCALI. Quiero mostrarles un poco de lo que se vive aquí en esta sala con los periodistas y con los narradores profesionales, todo el ambiente y la emoción. Voy a dejarles escuchar rápidamente lo que ellos están haciendo. Son informes en vivo para las emisoras. Miren la emoción que se vive en ese momento. Olímpico. Hablando de Juegos Centroamericanos, de Suramericanos, de los Panamericanos, inclusive en los Juegos Olímpicos, así que no es para extrañar el resultado que se mantiene o que se acaba de lograr en estos Juegos de la ciudad de Cali, don Jairo. Y sin duda que falta por definir lo que viene ahora en el patinaje de carreras, en el patinaje de velocidad, donde se van a distribuir 19 medallas de oro y donde Colombia perfectamente puede alcanzar un dividendo que puede aumentar a 10 más o menos la expectativa de la cosecha de lauros que se pueden conseguir en estos Juegos Mundiales Cali 2013. Contarle a todos los televidentes que esto es una de las características principales de los periodistas y de los narradores colombianos, la emoción que le ponen a todo el desarrollo de estas competencias, pero yo los voy a interrumpir un segundito. A los compañeros de RCN los voy a interrumpir un momentico los informes que están haciendo en vivo para preguntarles un poco cómo han vivido este mundial. Lo hemos vivido como todos los vallecaucanos, sobre todo como todos los caleños, con mucha emoción, con muchas ganas, no solamente de aportar trabajo, sino también de aportar amistad y apoyo para semejante esfuerzo, que hay que revalidarlo y aparte de eso hay que decirle al país que acá se están cumpliendo con todos los propósitos y que Cali está preparada para esto y mucho más. Para repetirlo quedó, además. Claro, y eso quedó definitivamente marcado. Los ojos del mundo están puestos en nuestra ciudad. Sí, y qué ojos también, ¿no?
por muchas razones, pero nos alegra que sean puestos esos ojos para la parte deportiva y para la parte organizativa y sobre todo la parte social. Muchísimas gracias. Jairo también es otro de nuestros compañeros en RCN y quiero que me acompañe en este momento para acá para preguntarle qué es lo más emotivo que usted ha vivido durante estos días de los Juegos Mundiales. Bueno, al margen de los resultados, porque siempre emocionan las victorias de Colombia y estamos hablando del karate y sus 3 medallas de oro y las expectativas que vienen, yo creo que lo que más emociona es la manera como el visitante, como el deportista visitante está viviendo y sintiendo estos Juegos Mundiales, el sentir de la gente, el espíritu de la gente, la amabilidad, la cordialidad, ese calor humano que muchas veces no se ve en sus propios países y que ellos lo reflejan y lo expresan, me parece que eso te hace sentir el orgullo de ser colombiano, de ser caleño, de ser vallecaucano y te da también la entera satisfacción de saber que por algo estamos realizando estos Juegos Mundiales y que nos están vendiendo la mejor postal al mundo. Bueno, Jairo, ¿qué se siente poder venderle a aquellos televidentes, a aquellos ciudadanos que no pueden asistir a un escenario, que están trabajando, que están ocupados, pero que ustedes de alguna forma a través de los medios de comunicación pueden llevar esa emoción y hacer que vivan con ustedes a un lado de estas situaciones? Yo creo que esa es parte, digamos, de la magia que tienen los medios de comunicación ya ahora digitalizados en todos los ámbitos y aprovechar esa magia para estar cerca del televidente o cerca del radioreceptor, me parece que es una de las tareas más bellas y más expresivas, porque de alguna manera nos sentimos absolutamente conectados y el que está poltronado en estos momentos en su casa o en su oficina o en su taller, pues realmente está viviendo como tal el desarrollo de los juegos. Jairo, muchísimas gracias. Yo creo que una de las mayores recompensas de la vida es poder disfrutar lo que uno hace, además que le paguen por eso. Y yo quiero contarles una infidencia de esta sala de prensa de los Juegos Oficiales aquí, que está patrocinada por Emcali. Es que se vive una alegría definitivamente todo el tiempo. Ustedes los ven sonrientes, un poco disfrutando del ambiente. Quiero que ellos se despidan y que nos den un saludito a la cámara para que puedan estar acá pendientes de mi Pepe. Chao, muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián, y definitivamente la fiebre mundialista se siente en la sala de prensa patrocinada por Emcali. Veamos la sala de medallas. Italia marcha en primer lugar con 10 medallas de oro, 11 de plata, 9 de bronce para un total de 30. Francia segundo con 10 de oro, 4 de plata, 7 de bronce, 21 medallas en total. Alemania en tercer lugar con 8 medallas de oro, 4 de plata, 4 de bronce para 16. Rusia, la Federación Rusa de Deportes, 7 medallas de oro, 8 de plata, 6 de bronce para 21. Y Japón marcha en el quinto lugar con 5 medallas de oro, no ha conseguido medallas de plata y 3 medallas de bronce para un total de 3. Estados Unidos en el sexto lugar, 4 de oro, 1 de plata, 3 de bronce para 8. Ucrania, 3 de oro, 7 de plata, 6 de bronce para 16. Colombia está en el octavo lugar de los Juegos, 3 medallas de oro, 3 de plata, 5 de bronce para 11 medallas. Bielorrusia, 3 medallas de oro, 1 de plata, no ha conseguido de bronce, tiene 4 en total. Y en la décima ubicación está la delegación de México, que tiene 2 medallas de oro, 1 de plata, para un total de 3 medallas. Bien, después de lo que ha sido una jornada más de los World Games, queremos